Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva. Bueno, bienvenidos a la retroserie, ya sabéis, sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo que toca de nuestra serie en marcha, Resident Evil 2. Con, bueno, aquí veis a Claire con la ballesta y continuando un poquito, bueno, pues el capítulo desde el punto donde lo dejamos. Nos quedamos con que tenemos la llave de corazones, que ya sabéis que nos da acceso a la parte subterránea de la comisaría. Allá nos dirigimos, pero tengo que deciros un par de cosillas. Lo primero es mandar un saludito al amigo Cobar79, que me ha pedido que le saludara en el vídeo. Cobar, amigo, un saludito, espero que te esté gustando Resident Evil 2. Y lo segundo es comentaros que nos queda muy muy poquito para irnos de vacaciones. No sé cuántos capítulos saldrán de Resident Evil 2, pues si vamos a tardar con menos que la primera vez, pues 5 o 6 como mucho, este es el tercero. Una vez que terminemos Resident Evil 2, os voy a poner el capítulo pendiente que queda para cerrar la serie de Serious Sam, el de la Gran Pirámide, y me iré de vacaciones hasta, pues, en principio hasta septiembre, ¿vale? Luego ya veré si vuelvo antes y no. Dependerán de muchas cosas y si me apetece, si no, yo, bueno, no me voy a ir a ningún sitio de vacaciones realmente. Lo único que, bueno, ya sabéis que os he comentado que tengo una mudanza grande en breve, en septiembre seguramente, septiembre, finales, octubre, y tengo muchas cosas que hacer. Entonces, me gustaría traeros, cuando volvamos en septiembre, Shadow o The Tomb Raider, que es un estreno que me gustaría traer al canal, pero bueno, ya os iré informando, ¿eh? Seguramente después del capítulo de Serious Sam. Una vez que ya tenga un poquito más todo claro, os pondré un vídeo informativo de estos que pongo en el canal, pues para desearos felices vacaciones y comentaros cositas del canal, ¿vale? Eso ya lo hablaremos fuera. Bueno, vamos a dirigirnos, según el mapa, al sótano, el acceso al sótano, mejor dicho, que se hace a través de la oficina, del piso de abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues la forma más rápida, o bien puedo ir por ahí, es que en realidad puedo ir por los dos lados. Venga, vamos por aquí mismo, porque tengo la puerta más cerca, ¿no? Por otra cosa. Y no sé si aquí me parece que ahora me salían leakers. Estoy pensando que en el recorrido de Claire, donde antes no saldrían perros con Leon en los sótanos, ahora con Claire creo que se cambian por leakers. Y la ballesta y los leakers como que no cuadran muy bien. Yo prefiero usar el... Mira, no hay nada, está todo despejado. Yo prefiero usar el para los leakers el lanzagranadas, entonces... Pero no tener problemas, ¿eh? Que la ballesta, poco a poco. Por cierto, alguno me lo habéis dicho, lo del traje de Claire, que para verlo y demás. Bueno, luego en cuanto pueda me paso por la habitación y me cambiaré, porque realmente mi idea era enseñaros un poquito el traje, un capitulillo por ahí con él puesto, y luego volver al traje original, ¿vale? Simplemente quería enseñaroslo. Entonces no os preocupéis que ahora en cuanto podamos, que tenga que pasar por allí a hacer cualquier cosa o me quede cerca, volveremos a la habitación donde están las taquillas y por aquí, y me cambiaré el traje original. Por cierto, me ha comentado el amigo Jaime Conde, que es, bueno, ya sabéis que le dediqué la serie a él, porque fue uno de los que me escribió solicitándome. Mira, ¿mucho zombie aquí? No, quedaba ese suelto, no, sí, sí. Atrás, lagarto. Ahí sí, tengo un montón de munición de pistola, pues venga, voy a limpiar esto, porque no tengo mucha munición de pistola. Este, a ver, ¿dónde apuntas, Claire? Que te da la vuelta y apuntas para atrás. Ah, vale. Está apuntando para atrás porque se ha caído. Y no hace falta rematarlo. Yo juraría, ¿no pase por aquí antes y despeje esta zona? Yo juraría que sí, ¿eh? Venga, pasa corriendo. Eso es. Por cierto, lo que os estaba contando. El amigo Jaime Conde, que me comentó que él... No lo sabía. Yo pensé... Ya digo, es que hace mucho, mucho tiempo que... Que jugué con el arma secundaria que le dan a Claire por hacer el truco de los trajes. Ya sabéis que con Leon tenemos dos trajes y con Claire lo que tenemos es un traje y un revólver Colt. Son estos revólveres que se usan, bueno, que se usaban antiguamente en el lejano oeste, ¿no? Me ha comentado el amigo Jaime Conde que ese revólver es, no deja de ser una especie de pistola un poquito más rápida, ¿vale? Esto ya lo miramos, recuerdo, ¿vale? Pues lo usaré. Vale, en cuanto pueda, paso por un baúl que antes se me había pasado y lo usaré. Vamos por aquí. Sí, la descartamos. Pues eso, el amigo Jaime me ha comentado que el revolver Colt no deja de ser una especie de pistola, pero que dispara mucho más rápido. Que tiene una cadencia de fuego mucho más alta. Bueno, aquí vimos en el vídeo anterior
en el capítulo anterior que entraban por las ventanas. Espérate. ¿Qué vienes? ¿Qué quieres jugar? ¿Quieres jugar? Venga, juguemos. Al corre que te pillo. Espérate, date la vuelta a Clark, que al final con la tontería te coge. A ver. Atrás, lagarto. ¡Mira qué cabrón! ¡Qué lanzamiento ha hecho! Genial, le ha salido cojonuda. Porque con el lanzamiento ese me ha enganchado dos veces. Le ha salido muy bien la maniobra. Fuera. Bueno. Tengo muchísima munición de pistola, así que me puedo permitir limpiar toda la zona y no dejar un zombie en pie. Total, luego la munición de pistola acaba sobrando. Bueno, en realidad sobra toda la munición, pero la de pistola es la que más se nota. No te vas a poner con un jefe a liarte ahí con la pistola. Vale, despejado, ¿no? ¿Cómo vamos de vida, Claire? Es que vamos bien. Me voy a llevar estas dos y en la próxima que me den, que ya me dejarán algo tocado. Vale, pues ya me las llevo. Me las llevo y las uso. Las mezclo, de hecho. Pero hasta que no me den nada, ¿eh? Combinamos, bien. Perfecto. Vale, recargamos. Ballesta. Y pistola. Pues eso. No te preocupes, Jaime, que en cuanto pueda paso por un baúl y vamos a usar el Colt ese, porque además yo imagino que por lo menos, ya que te dan un arma nueva, la postura de apuntado de Claire será algo diferente también, ¿no? Digo yo. A ver si aquí hay algo de munición. Sí, parece que sí. Mira, ácido, que a mí personalmente me encanta. Y a Mr. X también, por cierto, ¿eh? Por cierto, a Mr. X le hemos visto en el primer capítulo y no lo hemos vuelto a ver, ¿eh? No creo que pase mucho hasta que nos vuelva a salir, ¿eh? Bueno, vamos a bajar a los subterráneos. Y aquí es donde os dije que recuerdo que me parece que los perros los cambiaban por lickers. A ver, afinemos el oído un poco. Muy silencioso todo, ¿eh? Tenía que haber traído el lanzagranadas, macho. A ver. Esto está muy tranquilo, no me gusta ni un pelo. A ver. ¡Ah, no! Genial, son zombies. Vale, perfecto. Juraría que aquí salía líquido, ¿eh? A ver. Eso es. Vamos a retroceder un poquito. Ahí, tengo un plano cojonudo ahí. Venga, a limpiar todo de zombies. Vale. Ese se levanta. Abajo. Este, a ver. No se ve con la sombra. Yo creo que sí, está muerto. Fijaos, cuando le dispara con la pistola y le da, sale la sangre pixelada, tío. Qué bueno, tío. A ver, ahí hay otro. Vale. No va a hacerle munición de más. Vamos a por el que queda. Voy a dejar toda esta zona despejada. Bueno, quería aprovechar para comentaros también. Vamos a ir por partes, ¿eh? Voy a entrar primero aquí. Vamos a hacer el puzzlecito de la energía y tal. He recibido algunos comentarios en los vídeos de si tengo pensado traer. Bueno, en realidad los llevo recibiendo desde que empecé a subir algún que otro Resident Evil. Mi idea es traeros la saga entera de Resident Evil. La saga entera incluye juegos que a lo mejor a algunos no os gustan, como Resident Evil 6, que en su día tuvo mucha crítica, pero que a mí no deja de parecerme un buen juego. Yo entiendo que no es como el remake, no es como este Resident Evil 2, pero teniendo en cuenta el enfoque hacia la acción, a mí me parece que Resident Evil 6 es un buen juego. Bueno. Mi idea es traeros, que me habéis preguntado también por él, Resident Evil 0, Resident Evil 6, el primer Resident Evil, el Director Cut de Play 1, ¿vale? No el remake, sino el primero, el original, ¿vale? Y quiero traeros también Resident Evil Dead Aim, que es el del barco ese, que es una especie de juego de mezcla entre Resident Evil y juego de pistola en primera persona, ¿vale? Bueno, esto era, me parece, arriba, abajo. Me la han cambiado. No recuerdo muy bien cómo era. A ver, este le vamos a dar abajo. Este creo que era abajo. Y el siguiente arriba. Y creo que se cuadra. Ahí, sí.
Digo yo, ¿me lo han cambiado? No, no, el puzzle es el mismo. Vale. Ya tenemos energía en la sala de armas. Pues eso, esos son los títulos de la saga Resident Evil que quedan pendientes por traer. Que los traeré, pues poco a poco, ¿vale? Como no son novedades, ya sabéis, la preferencia siempre en el canal son los juegos que salen de lanzamiento, la novedad. Y esos son los títulos que tengo pensado traeros de la saga Resident Evil, por si preguntáis alguno. Y no sé si me he dejado alguno más por ahí. Yo creo que no. De Resident Evil 7 nos queda un DLC. El de... ¿cómo se llamaba? El fin de Zoe. El fin de Zoe. Vale. Esta puerta, sala de autopsias, cerrada. Vale. Necesitaba la llave del trébol. Muy bien. Vamos a ver. Voy a mirar por aquí. Aquí recuerdo que había una planta roja. Seguramente la pueda mezclar con la verde. Bueno, pues eso. De Resident Evil 7. Que esa sí que... Mira, perros, ¿no? Vale. Esa sí recuerdo que fue una serie que os gustó. Me estoy llenando y necesito un baúl urgente. Menos mal que hay uno no muy lejos. A ver. El perro es que no lo he desbloqueado. Creo que no está aquí todavía, ¿no? Efectivamente, tiene que saltar desde aquí. Eso es, muy bien, Chocler. A ver, necesito... Eso es. Ahí los tengo a los cuadrados. Genial, para acercarme tanto. Eso es. Vale, perfecto. Uy, nos quedamos sin munición de pistola. He hecho un desgaste de munición de pistola importante, ¿eh? Pero bueno, como luego nos va a sobrar un montón, así que venga, bajemos. Aquí hay un baúl, que es por el motivo por el que he venido. Voy a aprovechar para organizarme cosas. A ver... Mira, voy a coger esto. No voy a guardar la partida, pero ya sabéis que me gusta coleccionarlos. Sí, son como los sellos o como los cromos de entonces, de la época, cuando éramos críos. Que me gusta coleccionarlos. A ver, munición de ácido, ¿cómo voy? Pues mira, tengo ahí un rollo de película, pero ese ya le vimos. Vamos, espérate. Todavía me sigo equivocando con el botón de estar, ¿eh? Mejor así. Voy a dejarlo, creo que de momento no lo voy a necesitar. Esto, a ver. Mira, tengo el conde, me lo voy a llevar. Aunque voy a gastar la pistola también, ¿eh? Ya os lo digo. Y las hierbas, pues voy a dejar esa y voy a dejar esa. Estoy acumulando un montón de hierbas, ¿eh? Me voy a echar una sencilla por no ver a Claire herida, más que nada. Venga. Venga, ahora la probamos, a ver qué tal va. Esta va por ti, Jaime, ¿eh? Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No! I won't! What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him. Wait, Sherry. Don't go alone. Sherry! Sherry! Bueno, pues este es el momento en el que nos toca jugar con el personaje secundario, que en este caso será Sherry. Ya sabéis, esta niña que tiene... Me parece que tiene 12 años, Sherry, aquí en este juego. Sí, 12 años creo que tiene. 10 o 12 años, por ahí andará, ¿eh? Ahora viene una parte un poquillo complicadilla, porque si no recuerdo mal, aquí hay zombies y Sherry no puede atacar. Lo único que tiene Sherry en el inventario es un spray, pues se la hiere, y esta foto. Que aparece con Annette y con William.
¿vale? Así que a los zombies ahora lo que tenemos que hacer es esquivarles. Voy a aprovechar. Quieto. No veo nada, tío. Uf, qué cabrón, me ha echado. Me ha echado una vomitera, lo que pasa es que no me ha dado, ¿eh? Vale. Bueno, pues estamos aquí, ya sabéis. Este es el puzzle de las cajas. Cogemos el mapa del alcantarillado, que en breve iremos para allá. Vamos a hacerlo. Colocar, ya sabéis, las cajas para luego dándole al botón, elevar el agua y crearnos una especie de puente de paso. Bueno, mientras hacemos el puzzle, os comentaba. En el caso de los juegos que tengo pendientes traer de la saga Resident Evil, el Director Cuts, el original de PlayStation, no traeré los dos escenarios con los dos personajes, solamente traeré uno, no sé cuál. Pues a lo mejor, para variar, lo hacemos con Chris. Y en el caso de Resident Evil 6, que sepáis que va a ser una serie larga, ¿eh? Porque Resident Evil 6 trae 4 campañas. Súbete ese ring. Y cada campaña pueden ser, como grabamos nosotros, perfectamente 7-8 capítulos. No, no te subas, ahí quería empujar la caja. Entonces, si echáis cuentas, 4 campañas por 7-8 capítulos, pues salen casi 30 capítulos, ¿eh? Ya lo digo, que la serie de Resident Evil 6 será larga. Y luego, si alguno me preguntáis, que hace, no hace mucho, hace cosa de un mes o por ahí, os pregunté, hicimos una encuesta en la pestaña comunidad de YouTube sobre qué es lo que queríais que trajera a continuación. Y bueno, traje un poco este Resident Evil 2. Principalmente, pues ya sabéis, ya lo comenté al principio del recorrido con Leon, porque estoy hypeadísimo con el remake del 2. Creo que están haciendo un trabajo soberbio. Bueno, no, soberbio. Porque aprobasteis, los que seguís el canal activamente, que sí, que veíais de buen ojo que trajera un rejugado a Resident Evil 2. Y porque precisamente no es una serie muy larga, ¿vale? Eso ha hecho que la haya traído antes de tiempo. No quería haberlo traído antes, quería haberlo traído justo un poquito antes de que saliera el remake, pero bueno. A ver, una palanca para llenar y sacar el agua, la movemos. Y se quedó pendiente Alien Isolation, ¿vale? No me he olvidado. De hecho, a lo mejor la grabo ahora durante el mes de agosto, que no habrá subidas. Yo tranquilamente la jugaré y la grabaré. Pero es que Alien Isolation es una serie muy larga. Ya digo que van a salir 20 muchos, 30 capítulos. Y no nos daba tiempo, ¿eh? Nos quedábamos sin espacio y tal. Entonces decidí traer esta, que es más cortita. Y con esta serie y el capítulo pendiente que nos queda de serie usar, pues ya despedir, digamos, la temporada hasta septiembre en el canal. Pues eso. Entonces, en el caso de Resident Evil Director Cut, pues traeré el recorrido con uno de los dos personajes, no sé quién será. A ver, no me la líes, ¿eh? Uy, que me vomita. A ti, a ver si te puedo hacer la porrilla por aquí. Ahora viene este, que este va a ser más complicado, ¿eh? Ahí, con una parada. Bien. Lo bueno es que como Serri es muy pequeñita, no la cogen. Simplemente la vomitan. Y esquivar los vómitos, pues quieres que no. Algo más sencillo es, ¿eh? Creo recordar que si venía hasta aquí y esquivaba los zombies, obtenía una bonificación en munición. Había algún objeto que podía coger Serri. A ver. Sí, efectivamente. Esto era, la munición para las granadas. Esto es como de propina. Por haber llegado hasta aquí y haber esquivado los zombies, pues me llevo esto. Ese era el acceso por el que Ada se coló, ¿os acordáis? En el primer escenario. Y ahora con Serri, pues como veis, hemos accedido por otro lado. Eso es lo bueno que tiene Resident Evil 2, que tiene sus pequeñas diferencias entre los dos recorridos. A ver, a ti te voy a hacer la porra por aquí. A ti por aquí. Y ya está. El otro queda un poco lejos, ¿no? Sí. Hasta luego, chaval. Y luego, Resident Evil Dead Aim es un juego que he querido traer mucho tiempo al canal porque, a pesar que pertenece a la subsaga Gun Survivor o Resident Evil Survivor, es un buen juego, ¿eh? Y no hay muchos gameplays completos. Muchas series basado en ese juego, entonces era uno de los motivos por los que quería traerle. Sherry está perfectamente, porque no nos ha tocado. No ha encontrado a su padre, pero te va a dar una propinita, Claire. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me.
reach the ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry! Sherry! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Leon nos ha llamado y nos ha citado en... a ver, ¿qué pasa, Claire? Que no lo coges. A ver, espérate un momento. Es que es un poco inútil esta mujer. Hay que ponerse en punto justo, si no... Venga, ya tenemos la llave del trébol. Coge también la munición de lanzagranadas, que no viene de perlas. Vale. Vamos a dejar cositas en el baúl, ¿eh? Que tantas cositas no son buenas. Vamos a ver. A ver si ahora cogemos la bandolera, que nos permite dos objetos más en el inventario y no ven ni de perlas. Esto lo voy a dejar aquí, por ejemplo. Y ya está, lo voy así. A ver, Claire, por aquí. Venga, por aquí. Subimos por la escalera, salimos donde estaban los perros. Tenemos que terminar de explorar esta parte y parte de la comisaría, ¿eh? Con la llave del trébol. Aquí no hay enemigos, ¿no? Ya limpiamos estos perros. No sé, me suena a mí. No sé si por aquí había algo de munición. A ver, no detecta nada. No, pues no. Con la llave del trébol puedo abrir la sala de autopsias. Tengo que explorar también la zona donde estaba Ben, el periodista. ¿Os acordáis de Ben? Bueno, pues mira. Pues tampoco pone ninguna posición importante, ¿eh? Sí, es una pistola. Hombre, lo que mola un poquito es el tema de cómo recarga y eso. Bueno, sala de autopsias. Has usado la llave de la comisaría. Vamos a entrar. Aquí ya sabéis que nos dan la tarjeta. La tarjeta llave. A ver, no sé si hay enemigos. ¿No hay enemigos? Uff, Licker. Licker. Hay uno en el techo, ¿no? Bueno, aguanta. Joder, me están haciendo papilla, los condenados. Si es que... Cuidado. Vámonos. Puf, vámonos. Si es que los Lickers con la ballesta. Es que la ballesta es una... Peligro. Uf, no me ha matado de milagro, pero de milagro, Y encima gasta un montón de munición. Venga, media vuelta, al baúl otra vez. Mira, la pobre que va arrastrándose. Vamos, venga, Claire. Aguanta, aguanta. Vaya, cómo me han crujido. Pero si es que es una mierda la ballesta, tío. Para los Lickers es una puñetera mierda, tío. Me tengo que llevar el lanzagranadas, tío. Bueno, me echaré una curilla. La pobre va medio cojeando ahí arrastrándose. Aguanta, Claire. No me han matado de milagro. Pero de milagro no me han matado, O sea, de milagro. Un toque más y hubiera caído. Porque además es que cuando estamos en peligro, como estamos ahora, le cuesta el movimiento mucho más torpe el personaje, los giros, todo. Menos mal que he podido girar y salir de la habitación, si no... Venga, tranquila, que llegamos. Vamos a curarnos lo primero. Coger el lanzagranadas y vamos a ir a echar cuentas con estos dos golfos. He hecho un mal... gasto de munición de ballesta ahí. Tonto. Me voy a llevar ya el lanzagranadas. Total, ahora voy a coger dos espacios más libres. O sea que. Venga. Lo primero, echarnos la vida. Que esté bien. Correcto. Vamos a coger munición. Para el líquido voy a usar mejor. Esta.
munición de granadas explosivas. Bueno, ahora voy a volver y vamos a echar cuenta con esos dos golfos. Tengo que probar también la zona donde estaba Ben encerrado, en la cárcel. Bueno, la cárcel, los calabozos, mejor dicho. La cárcel tampoco es que sea. Es la parte de los calabozos, de la comisaría. Ahí había perros. Los perros con la pistola. No voy a andar con tonterías. Porque también la ballesta es un arma bastante mala para los perros. Prefiero... La ballesta la voy a probar a utilizar con Mr. X, tal como nos ha comentado Jaime. A ver qué rendimiento nos da con Mr. X. Lo bueno es que Mr. X, si mantenemos una distancia con él, como anda muy lento, no es como, por ejemplo, Nemesis en Resident Evil 3, que es que se pegaba unas carreras detrás de ti, Nemesis, que era la leche. Mucho más peligroso Nemesis que este Mr. X, ¿eh? Además es que tenía un lanzacohetes en la mano, Nemesis. Vale, sigue arriba. Ahora no te escapas, machote. Bueno, y ahí... Espera, no gastes, que está tiritando ya. Que este le podemos eliminar con la pistola, que le queda nada. Eso es, no gastes. Le quedaba un tiro. Vale, vamos aquí a coger lo que veníamos, la tarjetita. Dichosa tarjetita. Me llevo el revólver, que me ha gustado. Por lo menos como recarga. Lo que pasa es que son 6 disparos nada más, lo malo. Bueno, zona despejada. Aunque por otro lado estoy pensando que el revólver es que al 6 disparos nada más. Uf, tiene la misma. Sí, tiene la misma potencia que la pistola. Dispara más rápido, pero lo del cargador con menos disparos. Bueno. Voy a gastar la munición de la pistola con este. A ver. Vale. Venga, vamos a entrar aquí a coger. Munición, almacén de armas, cerrado electrónicamente. Hay un lector de tarjetas a la izquierda. Mira, qué bien. Vale, está encendido, ¿no? Pues lo usamos. Perfecto. ¿Qué vamos a coger ahora? Pues ahora vamos a coger la bandolera, que os acordáis en el primer escenario, que dejamos ahí. Y munición de pistola. Y mira, y munición para lanzagranadas también, genial. Claro que sí, nos equipamos con ella. Son dos objetos más, o sea, dos espacios más. Sí, bueno, dos objetos más que podemos llevar. Perfecto, podemos llevar 10 en total, vale. Vamos a coger cositas. Vamos a empezar, a ver. Mira, ahí parece que hay flecha de ballestas. Esto, a ver. Aquí no hay nada. Esto lo miramos también. Ahora cojo esa munición de lanzagranadas. Aquí hay munición de pistola. Pues no, solo hay munición de pistola y munición para lanzar granadas. ¿Y los cartuchos de ácido? Diréis, ¿por qué no has usado los cartuchos de ácido con los leakers? Que si les doy bien, con un solo disparo caen. Pues porque los cartuchos de ácido los voy a dejar para nuestro amigo Mr. X, cuando nos salga. Voy a seguir con la... No, sí, voy a seguir con la pistola, hasta atrás. Vamos por aquí. Esta zona está despejada, nos ha hecho lío. Aquí recuerdo que había en el parking, me parece que había alguna hierba, una o dos hierbas. Hay perros también. Vale. Pues venga, los elimino. ¿Por qué demonios no lo has dado? Genial, cagada. Cagada por recargar. He contado mal los disparos, tenía 6. Vale, ¿cuántos me quedan? 7. Cuanto los gaste ya, voy a dejar la pistola en el baúl y me voy a llevar la otra. El Colt, el revólver. Vale, eso está abierto. Ya lo ha abierto Leon empujándolo con Ada. O sea que genial. Y me llevo esta hierba por si hay problemas. Vale. Muchos de los encuentros que hay con Mr. X se pueden evitar. Pero para que me sobre munición, pues prefiero darle caña. Aparte que ya sabéis que si le tumbamos, nos deja munición. Aunque, bueno, la única... ¿Eso qué es? ¡Ay, va! Que no le había visto al perro, tío. Condenado, tío. No le había visto. Vale. Quieto. No le había visto. Vale, 2 disparos.
Ahora. Ahora sí. No lo había visto porque el sprite de Claire... Joder. ¿Cómo ha sonado ese? Joder. Vale. El sprite de Claire le tapaba y no lo he visto, te lo juro. Claro, he oído algo, pero... no sé. A ver, espera un momento, a ver. ¿Este zombie tiene algo? No, además le falta la cabeza. Nada. Aquí es donde es otro zombie. ¿Este tiene algo? Nada. Voy a ver si aquí hay algo. Aquí es donde estaba Ben, ¿no? No, Ben estaba en la otra. Esto es la carrera, ¿vale? Voy a ver si aquí hay algo interesante. ¿Todo lo que puedo explorar? Más perros. Joder, ¿qué está saliendo? Quietos. Quietos, no te líes, no te líes. No te líes a disparar, que eso, esto es como una ametralladora casi, el revólver este, ¿eh? La virgen. ¿Pero por qué no has apuntado al otro, tío? ¿Ya? No, venga, te quedas sin munición. La virgen, macho. A ver, ¿qué es eso que brilla? Y la manivela, claro, si es que aquí tenía que venir. Joder, otra vez que estoy en peligro, madre mía. Hoy me están dando muy duro, los perros. Me están dando muy duro, entre los perros y los lickers. Me están dando muy duro, Bueno. Claro, es que en este escenario los perros están fuera de la jaula ya. Uf, hierba azul. ¿Cómo voy despacio? La verdad es que voy sobrado. Me la voy a llevar, pero por llevármela, Me están dando muy duro, entre los lickers y los perros. Hay una cosa que no me gusta ni un pelo del Colt, y es que en el momento que dispares un poquito rápido, le des, seas como yo, de pulsar botones rápidamente, pues te dispara dos tiros ahí y pierdes una bala. Eso no me convence. Aparte que el cargador son 6 disparos, y ya habéis visto lo que tarda en recargar nuestra amiga. Tienes que estar pendiente de las balas que hay. No sé yo qué hacer con el Colt este, no sé. Bueno, vamos por aquí, que me parece que aquí había una hierba verde o algo así, a ver. Este carrete de fotos, película, no sé si este le llegamos a ver. A revelar, me refiero. Vale. No puedo saberlo hasta que lo revele. Tienes toda la razón del mundo, Claire. Vale, a ver, pensando, ¿qué hago? Aquí espero que haya alguna hierba. A ver, alguna hierbacilla por ahí. Mira, sí, genial. A ver, me la voy a tomar, para ir bien ya. Es más, fijaos lo que voy a hacer, me voy a tomar la verde mezclada con la azul. Aunque no estoy envenenado, pero por gastarla. Vale, estamos bien, perfecto. Y la azul me la llevo. Y a Ben, pues, bueno, en este escenario no lo hemos conocido. Así que Claire no sabrá quién es, pero imagino que ya habrá... Birkin ya habrá acabado con él, ¿no? Sí, mira, está ahí abierto un canal. Bueno, por lo menos, munición para ballesta, ¿ves? Esto está bien. 36 disparos. Esto está muy bien. Eso es. Eso es. A ver, aquí hay algo más. Nada. Voy a ver si examino el cadáver de Ben. A ver si me dice algo. Sí, tiene el cuerpo destrozado. Parece que algo ha explotado desde dentro. Muy parecido. Yo creo que esta muerte de Ben en Resident Evil 2 es algo, es un homenaje indirecto, porque este juego, Resident Evil 2, tiene homenajes a muchos clásicos de cine. Yo diría que esta muerte de Ben en Resident Evil 2 es un homenaje indirecto al clásico Alien, la saga Alien, todos la conocéis de las películas, en el que el parásito sale del interior del cuerpo alojado, del huésped, y lo mata. Se abre paso desde el interior. Pues si os fijáis, la muerte de Ben fue algo así, o sea que es un homenaje clásico. Vale, aquí todo despejado, ¿no? Puñeteros perros. Muy cabrones, los perros. Bueno, en la saga en general. Vale, ni nada. Vamos. A ver, tengo la manivela. Pues. Tengo la llave del trébol que todavía me permite abrir una puerta. Por aquí está todo absolutamente mirado, así que para arriba. Ya sabéis que a Claire no le dan el Magnum, es un arma exclusiva de Leon. Pero en la sala donde a Leon le dieron el Magnum,
Seguramente haya munición para lanzar granadas. ¡Más zombies! Sin munición, ¿no? Pues venga, vaya esta, no hay otra. Vale. Solucionar. Aquí ya miré si había munición, sí, ¿no? Bueno, pues vamos a usar la llave del trébol. Y aquí me tienen que dar por lo menos munición para el lanzagranadas, por lo menos. Vale, enemigo no hay. Nada en esta taquilla. Nada en esta otra. Nada en esta. ¿Y en la última? ¿Tampoco? Vale, genial, no hay nada en ninguna. A ver, espérate, a ver si es que no me he puesto bien. No, en esta taquilla no hay nada. Aquí lo que hay, mira, munición ácida, genial. Tiene el abdomen y la garganta destrozados. Vale. Este es el diario del guarda, que ya lo leímos en el primer escenario, con lo cual lo paso directamente. Y aquí tenemos cartuchos de acero. ¿Veis? Esto es lo que nos dan en vez de la Magnum. No es que sea lo mismo, pero algo hace. Vale, pues aquí todo listo. Esta zona ya la limpié, macho, y me han vuelto a salir los zombies, tío. Me van a comer un montón de munición. Y me estoy quedando sin munición de pistola. Es curioso que diga yo esto, ¿eh? Munición de pistola agotada, ¿eh? A ver, no veo absolutamente nada. Creo que he dado el de atrás. No había nada. Eso es. No os pongáis pesaditos, ¿eh? No os pongáis pesaditos. Aquí no hay ninguno, ¿no? Necesito un baúl, chavales, por si no os habéis dado cuenta. Pues me voy a dirigir al hall principal de la comisaría. Vale. Por aquí. Atravesando todo recto por aquí. A ver, no te atasques, Claire. Eso es. Ahí hay un S para guardar partida, pero voy a estar arriba. Me voy a dirigir al hall principal y vamos a ir a un baúl y vamos a despedir el capítulo. A ver, vamos a ir. ¡No! Al hall principal no. Voy a ir hasta donde nos cambiamos de ropa. Vamos a cambiar a Claire de ropa y ya la dejamos lista para el siguiente capítulo. Yo creo que voy a tardar menos si atajo por donde estaba Marvin. Creo. Por aquí. Y vamos a colocarle el traje suyo estándar. Voy a organizarme un poco el inventario. Por aquí. Yo creo que tardo menos atravesando por aquí que haciendo el recorrido a través del pasillo donde vimos al primer Licker en el escenario de Leon, más ese pasillo en el que entraban los zombies y tal. Por aquí yo creo que tardo menos. Voy a prepararme todo bien y vamos a dejar el capítulo aquí ya para el siguiente continuar ya con todo listo. Vamos a subir por ejemplo a la torre del reloj. Ah, bueno, a la torre del reloj ahora que lo estoy pensando, claro. A la torre del reloj no puedo subir. No puedo subir. ¿Por qué no puedo subir? Pues porque no tengo el engranaje todavía. Y es un viaje a mí. Bueno. Vamos a recuperar el vestuario original de Claire. Que os gusta, ¿eh? Vale. Tenemos a Claire con su traje original. Muy chula. Ah, bueno, mira. Ahora que estamos aquí, tengo el carrete. No sé si este carrete llegué a revelarlo la primera vez. Vamos a usarlo y nos lo quitamos de medio. Película C. ¿Llegamos a ver esta película? No, no me acuerdo. Ese es el Tyrant. Creo que del primer juego, del laboratorio de la mansión del primer Resident Evil. Código de desarrollo T-103. Debido al metabolismo acelerado relacionado con la serie 00 anterior, este sujeto posee capacidades de regeneración ejemplares. Ah, amigo, aquí lo que nos está avisando es que el Tyrant que va a salir aquí, que no es otro que Mr. X, pues tiene capacidades regeneradoras. Eso ya lo sabíamos porque la vez que le tumbamos a Mr. X vimos que se levantó al momento. Bueno, al momento, poco después. Vale, vamos a ver, pistola. Esa película ya la vimos. Entonces, a ver, pistola aquí. Lanzagranadas. Sí. No, lo voy a dejar. Bueno, la hierba azul la voy a dejar seguro. La voy a cambiar por una de estas por si hubiera lío, ¿vale? Lo
Lo que voy a hacer es llevarme el lanzagranada, pero con los 21 de acero. Y dejo las dos de explosivas ahí, en el baúl. Eso es. Voy a almacenar una munición aquí. Vale, la manivela. Tengo que ir primero a donde el engranaje. ¿Qué hago? ¿Me la llevo? Sí, porque luego me quitaré la llave del trébol. Vale, pues así. Así me quedo. Voy a echarme la cinta para guardar y despedir el capítulo. Ah, y necesito el mechero también, para encender en esa habitación las espitas, acordaros. Pero bueno, ya el próximo capítulo. Bueno amigos, pues nada más, vamos a hacer el correspondiente guardado en el que despido yo todos los capítulos. Ya sabéis, mañana un nuevo episodio de Resident Evil 2, que espero que os esté gustando, aunque hay que reconocer que no está teniendo mucho éxito el canal. Yo no sé si será por el verano, pero las últimas series que he traído al canal, flojas, con lo bien que cuadraron, por ejemplo, los dos primeros God of War, que os traje hace 2-3 meses, y tienen un montón de visitas, podéis verlo vosotros mismos, y estas últimas series parece que no doy con el clavo, no sé. Bueno, en tal caso, como siempre digo, mandaros un saludo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos ahí, y bueno, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho, amigos.